Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Bienvenidos todos al video del día de hoy. Miren, hoy les voy a traer una mesa, pero sencilla, sencilla y fácil, fácil de hacer, para que ninguno de ustedes se quede en esta noche buena sin celebrar su cena con una mesa bonita. Vamos a estar utilizando prácticamente todo desechable, alguna más que otra voy a poner cosas de la que ya tengo, porque el uso de esta mesa es que ustedes busquen en sus casas, en sus rincones, cosas que puedan decorar en la mesa, que puedan ponerla bonita sin tener que salir a comprar ni gastar dinero con lo que ustedes tienen. Y lo más chévere de todo es que van a ser cosas desechables, que cuando termine la cena pues no tienes nada que estar limpiando y fregando. Todo a la basura. Así que te facilito tu cena y espero que tomes estos tips para que la puedas hacer como te voy a decir ahora. Y como es una mesa tan fácil que no quiero que te compliques, la verdad, no vamos a utilizar caminos de mesas de tela. No. Miren lo que vamos a utilizar. Un simple papel de regalo. Sí, este va a ser nuestro camino de mesa. Si tu mesa es ancha, pues lo puedes usar entero. En mi caso, solamente voy a estar cortando el pedazo más o menos que quiero de anchura para mi centro de mesa. Así que vea qué fácil va a ser esta mesa. Así que ya sabes que un papel de regalo te puede facilitar y poner tu mesa bien bonita. Lo que sí quiero decirte es que tenga más o menos en cuenta que lo combine con los platos. No use más de 3 colores. Con 2 colores o 3 se va a ver tu mesa bien bonita, bien combinada y sin gastar mucho. Así que voy a estar utilizando este blanco con estas líneas en rojo. Y la verdad es que vamos a combinarlo para que veas qué linda va a quedar esta mesa. Así que te invito, vamos a hacerlo. Vamos a utilizar, miren, estos platos desechables. Miren qué bonito están. Tiene la orilla roja, blanco y la letra en dorado. Como les digo, fácil de que no tienes que limpiar a la hora de que termine tu cena, pues estos son muy, muy prácticos. Estaré utilizando plástico también. Los tenedores y los cuchillos serán también así, en desechable. Servilleta en tela, pero si ustedes no tienen, también la pueden poner en color rojo o el color que ustedes vayan a decorar. En este caso voy a utilizar esta roja que tengo y ya como se está yendo la Navidad hay que darle uso, así que vamos también a colocar esta servilleta. Por aquí vasos también desechables. Miren, voy a utilizar de centro de mesa, como les dije, la misma rama que tenía como centro de mesa cuando decoramos, pues esa misma la vamos a utilizar. Y tengo estas también en cherry. Así que vamos a combinar estas. Miren qué bonito se va a ver. Y es como les digo, pueden utilizar algo del mismo árbol, lo pueden quitar, pueden ponerles bolas, pueden ponerles flores, pueden poner algo de lo mismo que ustedes tengan para que no se compliquen y no tengan que salir a gastar más. Así que vamos a colocar nuestro centro de mesa. Miren, entonces ya hice el centro de mesa y le voy a agregar estas lucecitas que son de las pequeñitas, que estas luces dan un ambiente tan cálido y acogedor a tu mesa. Así que no te falten esas lucecitas así miniaturas. Si quieres puedes ponerles luces o también le puedes poner vela, lo que tú quieras.
darle un presentito a cada invitado, pues le pone el regalito en el centro. Pero como no tengo para todos, que solamente es un simulacro, lo pondré de lado. Y esto es un portavela, pero yo no lo quiero utilizar para colocar velas, sino para colocar un licor. Llegamos al final del video del día de hoy. Recuerden que yo quería hacer una mesa elegante con muchas cosas doradas, pues decidí que no. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que todos ustedes también la puedan hacer, y quizás muchos de ustedes no tienen los sobreplatos. Recuerden que yo lo he ido comprando poco a poco, que no lo compro de golpe, pero por si tú no lo tienes, yo quise hacer mejor una mesa que se facilite la vida y que tú también puedas hacerlo, que tenga tu cena de Nochebuena bonita. No importa en qué plato coma, lo importante es que bendiga cada alimento que llegue a ti. Así que deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz Nochebuena con esta mesa. Vendrán más videos, pero mientras tanto les deseo que tengan una noche de paz, de amor, de unión familiar, esperando la llegada del nacimiento de nuestro niño Jesús, que es la verdadera Navidad. Así que me despido por el día de hoy con esta mesa, con todo prácticamente desechable, excepto la servilleta y las cosas que ya teníamos, que fuimos rotándola de un lugar a otro. Así que es muy fácil y te invito a que la puedas hacer, porque usamos papel de regalo como centro de mesa, utilizamos también platos, vasos y tenedores desechables. Todo directo para la basura cuando termines de disfrutar tu hermosa cena que piensas hacer junto a tus seres queridos. Así que me despido por el día de hoy. Gracias nuevamente. Bendiciones a todos. Si te gustó este video, compártelo. Si te gustó, regalarme un like, yo te lo agradezco. Y también espero ver tu comentario. Bendiciones a todos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bendiciones.